Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. Fíjate que en México seguimos con Fallout. Tengo aquí a Guacali, que está de Joloma. Está molestando. Quiere ser el centro de atención solamente. En el anterior episodio nos habíamos quedado en que... No, quieta. Nos habíamos quedado en que habíamos mandado a explorar, espero que no lo hayan matado. Ah, están en espera aquí afuera. Ya me lo mataron otra vez al explorador, me lleva. ¿Qué tanto encontraste? Pistolas, pistolas, mochilas, trajes, trajes. Encontró una burrada de cosas, pero son mil de... Estoy todo despeinado. Lo que hace el amor de los perros. Nos vamos a conseguir, vamos a recoger a estos tipos. A este vamos a esperar, quitar, revivir. No tenemos para revivir. Ah, tenemos otro bebé, perfecto. Esto, tenemos que agarrar esto, vamos al bebé. Ok, bebé. Ok, bebé. Ok. Ok. Ok, o sea, bebés a lo loco. A ver, aquí 350 de que ya conseguimos el objetivo que queríamos. Asigna 5 moradores a la sala correspondiente. Ahorita lo hacemos en 150. Armas, no voy a desguazar armas ahorita. Combina dos pares de salas. Ahorita no vamos a hacer eso tampoco. A ver, que ellos se encarguen de eso. Muy bien. Tenemos a otro integrante con... Ah, esta es una buena cocinera. Tiene mucha... espero tener espacio en la cocina. Muy bien. Tiene A, por lo cual me dice que es correcto. Este señor de aquí, tú eres... ¿Tú qué eres? Tú tienes traje. Tú eres P. Tú debes estar acá arriba. ¿Qué más? A ver. Se han dado mete y mete en el... Creo que tú no tienes lugar, o si tú eres S. Tú debes estar aquí en S. Tú eres ese. ¿Sí tú? ¿Juntas? No, tú no. Tú eres A, tú debes estar en A. Tú eres ese, tú debes estar en ese. Comida. Se me empiezan a cambiar aquí. Tú eres P. Tú debes estar aquí en el agua. Ustedes también ahí. ¿Qué más? Esta señora es C. C puede estarnos apoyando en esta área. Exacto. Esta señora es P. Esta señora tiene muchísima P. Esta tiene que estar aquí. En lo que tiene al hijo, tiene que estar acá abajo. Perfecto, ya todo había el oído. Ajá. 150 monedas. Y ahorita que se vayan haciendo los incendios, que los apaguen. Eso pues no puedo provocar yo incendios y apagarlos. Los niños andan ahí jugueteando. Tendremos que... 512. ¿Qué vamos a hacer con 512? Este está aquí. Tenemos que darle a esta. No tengo ropa ni tengo armas. ¿Por qué está triste esta señora? Aparentemente no le gusta el lugar donde está. Agua, tenemos poca agua. ¿Sería crecer el agua?
Yo creo que sí, ahora estamos ocupando mucha agua, como ya hay muchos habitantes, podríamos crecer el agua. A ver, los nuevos habitantes, sí, o sea, podrían venir acá. A ver, vamos a ver qué otra nueva cosa hay. Dijimos que habíamos desbloqueado nuevas cosas aquí, porque estaban caras, ¿no? 600 y 800, 750, ¿este qué es? Estudio de radio que ya tenemos. Taller de armas. Tenemos todas estas para desbloquear, a ver. Sala de ejercicio, sala de pesas. O sea, uno es para ejercitarnos, otro para hacer pesas. Perfecto. Arsenal. Para que entrenen su recepción. Percepción. No sé cómo su capacidad. No tengo ni idea. Miren, aquí es para que se hagan más listos en el aula. Son 600, pero... A ver, sube de nivel. Comida y electricidad, perfecto. Agua es la que ahora nos está haciendo falta. Tú, mi hermano, tú no tienes nada. ¿Tú dónde eres? Tú perteneces a C. Esta también, ¿qué andas aquí caminando? Tú eres I. Como que esto no están ubicados, lo metemos este en P. Y esta mujer en S, ¿no? ¿Qué sé yo? O lo metemos aquí en el laboratorio, perfecto, en el laboratorio que está ahí, que ayude en los laboratorios. ¿Por qué se mueve? Yo lo pongo en un lugar y se va a donde quiere. No, a ti te habíamos mandado aquí. Que no sé. Este cómo anda de P. Este no tiene nada de P. Esta mujer cómo anda de P. Tiene más P ella que el otro. Entonces, esta la subimos para acá. Y este imagino que va a tomar su lugar, ¿no? Sí, miren, él se viene aquí y la. Perfecto. Nos van a ir creciendo, tenemos que juntar 1000 corcholatas. Se ve raro. 1000 corcholatas para poder revivir a nuestro explorador maestro y poder, de hecho, mandar un buen ataque. Porque ya vieron, la otra vez que hicimos un ataque, una incursión, nos mataron. Miren, tenemos aquí algo nuevo. Ah, mira, una mochila. Ojalá nos den, no sé, 1000 corcholatas, sería bueno. Abrimos. Microscopio. 100 corcholatas. Híjole, pues está bien, pero ¿dónde está más? Ah, mira, otro traje, camisa de bolero, o bolera, o algo así. Medicamentos, creo que es eso. Y... ¡Wow! Esa 2, 2, 2. Esa está buena, ¿no? Uniforme de... Autumn. Dice Autumn. Autumn. ¿Quién sabe qué es eso? ¿A quién se la damos? Está buena, ¿eh? ¿Al bigotón? ¿A este de acá? ¿Elemento? Es que de hecho, o sea, podemos dar al que tenemos de nivel 25, ¿eh? Sería bueno. A ver, los que no tienen uniforme, vamos a darle... Esta de aquí, que nos da... Ah, mira, 6P. No, 6P se la damos a... ¿Usted cómo anda? Este tiene muchísima P. Usted tiene poca P, mucha L. Entonces te cambiamos esta por este. Perfecto. Y ahora tienes muchísima P. Suerte. Pues vamos a ponerte a ti suerte para que no te vayas a enfermar. Y listo. Armas no tengo, ¿verdad? Armas no tenemos. Vamos a ver qué tenemos en nuestro inventario. Si podemos vender algo, nos van a atacar. Y eso nos va a dar, lo bueno es que esto nos va a dar... A ver, niño, no puedo agarrar a los niños. Niño, muévete de ahí, niño. Subimos a uno, subimos a dos, subimos a tres, subimos a cuatro, subimos a cinco. Creo que este hombre no tiene...
Así sí tiene arma este hombre. Es eso, ve y ve, vayan y ataquen. Y este ya se va, cochón. ¿Tú tienes arma? Tú tienes arma, sube y ataca. Mira, es el del traje. ¡Pum, pum, pum! Lo bueno es que ahorita que entran ahí, estos tipos van a ir a... O sea, están en... Ya... Se fueron a morir. Ve a matarlo. Ya, todos muertos. Todos muertos. ¿Aquí matamos a alguien? No, ¿verdad? La niña corre, corre, toda asustada. ¿Aquí quién tenemos? No está haciendo nada. Ve y ataca. Defiende o haz algo. Ya, ya mataron a uno, ya mataron a dos. Y está acá, 3. Ahora entra al área del agua, pero en el agua también. ¿Cuántas corchetas nos dan? Hay poquitas. Mira, otro ese nos da ese. Recogemos. Y está muerta. Perfecto. ¿Qué nos da ahora? Ah, corcholatas. Se nos dan muy pocas corcholatas. Deberían darnos unas 500 corcholatas. Tenemos más de esto. Subimos de nivel. Tú, ¿tú qué tienes? L, ya, tú eres este cocinero. A ver. Ah. ¿Quién más no está haciendo nada? Todos están trabajando, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. ¿Tú cómo andas? Ah, oh, perfecto. 1000, muy bien. Este tiene uniforme. Estos tienen muy buen uniforme. Entonces, creo que este uniforme les da más. Nos da 3 y aquí nos da E y S. Entonces necesitamos más S que otra cosa. Y el otro nos daba E y S, ¿no? Tócate ahí. ¿Quién otro tenemos sin uniforme? Subimos de nivel. Esta mujer tiene traje. Traje muy formales todos. ¿Quién no está trajeado? Esta mujer no está trajeada y nos va a dar... S y E. Pues mientras tenga algo, lo que no tengo son armas. Subimos de nivel. Subimos de nivel. ¿Y cuánto era? 1000, ¿verdad? Entonces ya podemos revivirlo. Nos vamos a quedar sin money, pero este sí que vale la pena revivirlo. Son 1000. Lo revivimos. Perfecto. Que regrese. Con 6 de estas regresaría inmediatamente. Regrese ya de una vez, ¿no? Confirmar, confirmamos. Vamos. ¿Vieron? Recogemos. Híjole, no hay suficiente espacio. Ok. Pues a ver, espérame. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo que no hay espacio? Si hay espacio, ¿no? A ver, cierra. No, no me deja. A ver. Ok, espérenme. Entonces, nos dice que bodega. Esto de aquí dice que está lleno. No nos alcanza. Entonces tenemos que de nuestro inventario no, ¿dónde está nuestro inventario? Creo que es este. Aquí es donde vamos a tener que vender cosas, porque tenemos llena bodega, ¿no? Mascota no tenemos nada por aquí, sí. Entonces, bueno, esto nos va a dar dinero, que es bueno. Anular, bla, bla, bla. Entonces, vendemos. Dos corcholatitas, no está mal. Dos corcholatas. Dos corcholatas. El hilo será importante. Este guante sí lo vamos a vender. Dos. Tenemos otro guante. Aquí, esta es una que como bobina. Oh, mira, 50, perfecto. 200.
Relojito, 200. Vendemos todo. Este relojillo, todo. Cinta de esta de Pegol, todo. 50, está bien. Vamos a vender todo. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos este espacio, ¿no? Podemos recoger. ¡Excelente! Miren, 1674. ¿Quién está atacando aquí o qué? ¿Por qué suena? Subimos de nivel. Oye, este día está súper, súper, súper lleno de cosas. Subimos de nivel. Ahora sí nos está yendo muy bien. Subimos de nivel. ¿Qué más hacemos? Entonces vamos a hacer lo que nos habían pedido, aumentar. Y lo que vamos a aumentar va a ser bodega. O metemos el área, vamos a meter las áreas de ejercicio. 200. Y tenemos que hacer uno de estos. Es que es lo nuevo, ¿verdad? O podemos poner la... Sí, bueno, tenemos que quitar esto. Tenemos que poner un elevador. 250 aquí. Y vamos a meter una de las nuevas áreas que tenemos, que es la de aula, para que crezca su capacidad mental. Aula. ¿El aula de qué es? Aula es I. Tenemos gente con I, me parece, ¿verdad? Arsenal, asigna. Esa es P. Ah, tenemos mucha gente con mucha A. Su agilidad. Fuerza. Será más importante. Y teníamos uno de armamento, ¿no? Taller de armas. Bueno, yo creo que lo dejamos así. Y vamos a tomar, que habíamos hecho que será qué, con I, ¿no? Con las que tenían I. ¿Quién tiene mucha I? Comida, energía. A ver, señores, ¿quién tiene I? No. ES. Esta tiene más o menos I, esta no tiene nada de I. Esta tiene mucha L. Esta no tiene traje. Ah, no, sí tiene un traje. ¿Pero qué traje podemos poner? Un traje que le dé... Ah, mira, este le da más I. Más P1, más P1, más P3. Perfecto. ¿No? ¿Cómo se te ve que ya tienes... Ya hemos dicho P3, ¿no? ¿Dónde te habíamos puesto el P3? C, I, ah, mira, ese de C, I está bien. E, L, S3, C3, ah, este de C3 se voy a dar ahorita. P1, P1. Entonces aquí le di el P3, ah, esta, la morenita. Entonces tú tienes, vamos a ver, vimos aquí uno, a esta, te vamos a dar el de C3. ¿Dónde está C3? Este. ¡Órale! Cuidado que YouTube lo censura. Sale muy sensual. Armamento, ¿tú tienes armamento? Tú tienes armamento, tú necesitas armamento. Todos necesitan armamento. Le damos arma. Aquí no hay nadie. A ver, tú. Estamos ahí en con I. Este tipo tiene I y vamos a armarlo con que nos dé I3. I3. Y esta área me parece que necesitan I. Pero el nuevo necesita I. Entonces vamos a bajar este acá. Al aula. Aula. Tú tienes E. Vamos a cambiarte tu uniforme por uno que te dé E3. P-A-A-L-S-L-E3. Exacto. Ahora ya está más protegido. Agua, energía,
Tenemos aquí que con subimos de nivel. Ya están bien pesados. Mi gente está bien pesada. A ver, ¿qué más? ¿Este cuánto nos da? S3, ¿no? Es que S3 está bien. Entonces, este de aquí. Podemos darle S1. S, P1A, P1AL, S3, otro con S3. Este de aquí, a ver si tenemos otro con S. C1, C2, P2, E2, C1, E3. Este se lo podemos dar al otro, ¿verdad? A ver. ¿Dónde quedó mi hombre de nivel 25? Creo que es este, ¿no? Mi hombre de nivel 25. Nivel 34, que 25, este ya está súper altísimo. Vamos a cambiárselo por el que nos da todo esto. Ese. Ah, bien jefe, ahora está bien patrón este ya. Y vamos a meterlo aquí a que nos ayude en esta área. ¿Tú qué tienes? C, E, P y S. A lo mejor un área que te serviría más sería aquí en bodega. Creo que bodega nos sirve más y los de bodega son los que vamos a mandar a la zona de pelea. Así que esto está bien, ustedes ya están bien así. Creo que tenemos un traje que nos da A, ¿no? A ver, tú no tienes traje. Nos da P y E, S, P y A2. P1, A1, ¿no? Este que nos da A2. Excelente. ¿Quién otro no trae traje? Tú tienes traje, todos traen traje, ¿verdad? Tú tienes L. Tú podrías darnos S. Este tiene A1, L, este. Este yo creo que nos viene mejor porque le da más A. Según su área, nos sirve mejor ese traje para él. Esta área es de E. ¿Incendios? No, a este hombre vamos a dar un arma. Pum, 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 arma. Y todos los demás tienen arma, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? ¿Tienen arma? ¿Tú tienes arma? Tú tienes un bastón ahí. Vamos a darte un arma de verdad. Tú tienes arma. ¿Tienes arma? ¿Tú tienes arma? ¿Tú, gatito? ¿No te puedo hacer nada? No. A ver, tú. Tienes arma, arma, arma. Tú no tienes arma, hay que darte armas. Antes te subimos de nivel y te damos un arma que ya tienes. Tú tienes arma, arma. Tú no tienes nada, ni traje ni arma. Estás en la P, entonces te ponemos esta que es P, P todo. Y un arma. Quédate aquí. Tú no tienes nada tampoco, necesitamos algo que te dé P. Bueno, pues este te da P y E. Esto y un arma. Tú ya estás bien. Tú estás bien, perfecto. Acá todos estos tienen arma, tiene arma, tiene arma, tiene arma, tiene arma y tiene arma. Ya todos están armados y todos están uniformados, perfecto. ¿Qué más podríamos hacer entonces? Pues entonces a desguazar armas, ¿no? Que es lo otro que nos habían pedido. Pues vamos aquí, tenemos esta. Es vender y desguazar, ¿no? Vamos a reciclar. Coche. Lo vendemos, ¿no? Y a ver si es cierto, si nos dio nuestro. Sí, mira, desguaza, perfecto. Entonces. Reciclamos, es desguazar. Ok, nos da cinta, la vendemos. Y lo vendemos. Y ya. Y reciclamos. No, reciclamos, ok. Ah, no, este lo vendimos. Oh, qué burro. Bueno, esto y esto. Nos faltan más armas. Antes de irnos, vamos ahora sí con estos de acá, que ya son de un nivel alto. Estos tres de bodega, que es. Este es nivel 1, ¿en serio? Nivel 4, nivel 1, nivel 34. No, bueno, vamos a mandar a los más fuertes a la misión que habíamos perdido. Yo creo.
Fácil, ¿eh? Fácil hacemos ahora sí esa misión. Fue esta, ¿no? La que perdimos. Nivel de exploración 5. Y vamos a mandar entonces a nuestro nivel 34. Que espérenme, antes de mandarlo, vamos a curar lo que tiene envenenamiento radioactivo. Exacto, ya. Ahora sí, nos vamos para acá. Nos vamos hasta acá. Vamos a ir haciendo de las más fáciles, ¿no? Y vamos a darles 7. Vamos a darles 4. Bueno, 3. Y 6. Sí, yo creo que sí. Mandamos al nivel más alto que tenemos, que es nivel 34. Luego mandamos a otro nivel chungo que tengamos. ¿Cuáles? Todos tienen entre nivel 10. Si los más altos son nivel 10. Este es nivel 5, nivel 9, nivel 5, nivel 10. Es cocinero. Tendría que tener E, ¿no? Debe de tener la E alta, que es explorador, para que nos ayude. Ese. Cónchale. Esta de nivel 10. ¿Y qué otro? Otro de nivel 10 que tenga exploración alta. Es nivel 5. Ah. Don Bigotes, ¿no? Porque me ayuda mucho. Pues este de cocina. Ok. Y comenzar ahora. Inicia misión. Si nos alcanza, ¿no? Confirmamos. Vamos a hacer la misión ahorita. Tenemos que ganarla ahora. Si sí, vamos con el patrón de patrones. Con este señor yo creo que sí no nos va a dar problema agarrar y ganarle, sea a ellos. Bien, entramos aquí. No tenemos nada brilloso, no. Entramos acá. Podemos subir, pero no. Estas son fáciles. Estas las mata. Mira, aquí ya mi explorador de nivel 25. Ni risa le hacen. Ya está muerto, muerto, muerto. Perfecto. Si apoya, se les agradece. Un guante de béisbol. De experiencia y listo. Vamos a subir hacia acá. Es mucho. Wow, si está. No, no está tan alto. Los dos por aquí. Más cucarachas de estas. Vamos bien. Perfecto, perfecto. Ah, refresquitos. Muy bien. Nos vamos hacia acá. Recuerden que tenemos que hacer esto y tenemos que ganar porque la otra vez nos ganaron. A ver qué tenemos aquí, fichitas, perfecto, que no tenemos nada de fichas. A ver, vamos abajo y luego subimos para que todo esté desbloqueado, ¿no? Subimos. Luego subimos y nos vamos hacia acá. Pop, pop, pop. A ver si no sale un tipo super cheto y que nos mate, pero yo creo que no. En principio, el que está llevando la misión, nuestro capitanazo, este está bien. Bien, todos, si nos dan más medicamentos. Excelente, vámonos hacia acá. Todos estos son fáciles. Según yo, creo que son bastante sencillitas. Se dan cuenta, el que más han dañado son estos dos que son de nivel 10.
Pero no vale ni siquiera la pena gastar un poco de medicamento en ellos porque están bien. Porque a mi capitanazo este pues, no le han bajado nada. Vientos. A un arma, muy bien. Ya es todo, ¿no? Venimos hacia acá. Vamos a bajar a ver qué hay en esta habitación. Y luego subimos. ¿Qué nos sale? Más bichejos de estas cucarachas. Se tardan la vida en disparar. Otra arma, muy bien. Oh, nena. Ahora vámonos hacia acá. Recorremos todo esto, subimos, recorremos esto, subimos. No, a ver cómo le hacemos. Perdón. A esta yo creo que ya le tenemos que curar, ¿no? Ya va a la mitad de la vida. Y este hombre todavía no. Ah, miren, un mapa. Esto nos sirve de súper bien. Más fichitas. 278 fichas. No está nada mal. Cambiamos de habitación. Ya, rápido. Exageradamente rápido fue esta habitación. Metemos aquí. Y subimos. Recorremos todo esto. Me imagino que aquí ha de haber un elevador o algo por el estilo. Uno de estos fue el que nos mató. Tendrá un ejército de mutarañas muy rápido. Lo has estropeado todo. Me las pagarás. ¡Ah! Para aquí. Pum, 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 pum. ¡Ay! Casi. Perfecto. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Pum! ¡Ah! Maldita sea, nunca le doy bien. Ahora sí ganamos. La diferencia de llevar a un nivel 25 que la otra vez llevamos a puro nivel 6 o 7. Entonces aquí ahora sí ya agarramos lo que está aquí, es una pistola. ¿Qué más brilla? No brilla nada más. Fichitas. Y es todo. Aquí vamos a subir por acá. Entonces me dijo que es esto. Subimos, bajamos, subimos, ¿no? Ah, pero no tiene caso ahorita gastar esta habilidad. Dispárenle. ¿Qué tenemos acá arriba? Otra pistola. Excelente. Subimos. Nos metemos aquí. Es puros elevadores. Subimos por acá. Nos vamos hacia acá a ver qué hay de este lado. Eso va a ser rapidísimo. Nos vamos hacia acá y luego los matamos. Excelente, vámonos hacia este lado. Aquí dejamos algo brillosito, más monedas. Ya casi 500, excelente. Por eso era importantísimo que este tipo llegara. Porque es el que tiene más nivel de todos. Aquí tengo algo brilloso, nada brilla. Vamos a darle. ¡Pum! ¡Ah! Ahora sí. ¡Pum! ¡Balazo! Nos metemos acá. A lo mejor aquí hay otro jefe, no creo, ya es mucho, ¿no? Bajamos. Son dos alas y el elevador y terminamos. Más medicamentos. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? No, ¿verdad?
Nada, nos metemos a este cuarto. No hay nada y entonces pues ya podemos salirnos de aquí, ¿no? Si yo creo que los agarro y los mando hacia acá. Sí. Ya. Excelente. Volvemos al refugio. No, como les puse a hacerlo inmediatamente, creo que me va a dar de inmediato, ¿eh? No, me va a cobrar dos. Y si no, en 3 horas regresan. Bueno, entonces vamos a dejar así. Yo creo que hasta aquí dejaríamos el episodio. Ya no vamos a gastar más refresquitos. Uy, Dios. A ver, espérenme. A ver, ya listo. Fue la alarma. Una de las alarmas que tengo ahí. Bien, 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 bien. Listo, listo. Subimos de nivel. Vamos a esperar a que regresen en 3 horas mis habitantes estrellas, que van a traer armamento y todo. En lo mientras, aquí está todo bien. Tenemos 900. Podemos que poner el área de ejercicio. No, yo creo que eso ya lo haríamos en el siguiente capítulo. Ahorita ya acabaríamos esto. Ya elegiríamos qué área podríamos poner, si el área de ejercicio o qué otra área había. El de armamento, yo creo que el de armamento es mucho mejor. Sí, de hecho sí, yo creo que el de armamento. ¿El de armamento qué me pide? A ver. No me destruyas esto ahorita. El de armamento. A ver, pa, bodega. Enfermería, laboratorios. Estudio de armas. Pero espérame, ¿qué es? Estos son con C, estudio de armas es con C. Taller de armas. ¿Y cuánto cuesta el taller de armas? 800. Ah, no, es estudio de radio, yo estudio de armas. Y este no me pide ninguna E o C o algo así. Entonces podría ser como que nada más para poder hacer armas ahora nosotros. Entonces yo creo que este sí lo vamos a construir. Me lo pone acá a fuerzas. Porque es grande el estudio aparentemente. Wow. Entonces, a ver. Permíteme, te quito esto de acá. Y creo que ya no me alcanza porque costaba 800, ¿verdad? A ver, si sube alguien de nivel. No, tendremos que vender armas o algo. Ah, tenemos cosas que podemos vender, sí es cierto. ¿O no tenemos nada? Ah, tenemos trajes. C1 y 2. Pero se lo di a este. Ya todos tienen traje, ¿verdad? Pero, a ver. ¿Tenemos más trajes? Sí que tenemos trajes. C1 y 2. Y ella, con este traje que está recibiendo, S y E. Estamos aquí con C y con I, pero entonces sería más bien en laboratorios, o sea que sería más bien con ella. Ella tiene P3, que no le viene nada el P3, pero sí esto de aquí, perfecto. Y el P3 le vendría mejor a ella. No, pues esta ya tiene casi todo lleno de P, mejor a otra persona, P. A ver, a esta que le puse este traje, que no le viene nada. Le podemos poner el que nos da P3. P3, excelente. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, traje con I. Porque esto de aquí, si no más bien no recuerdo, era con I, ¿verdad? E1, S1, S3, L3. P1, E2, E3. Este. Perfecto. Y esta mujer que tiene este trajecito, yo creo que nos vendría mejor aquí uno de EL. Es que para bodega está bien eso. S1, E2, S2, P1, E2. No, pues así estamos bien. ¿Se dan cuenta cómo están produciendo de energía y de todo? Rapidísimo. Este sube de nivel.
No creo poder llegar a los 800. Porque a los 800, esto al final de cuentas solamente es radio, me trae gente. Es un área, dos áreas, tres áreas. Un área, dos áreas. Uf. Pero aquí son una, dos, tres áreas. Y no le quitamos espacio al de arriba. Perfecto. Entonces lo de armas lo dejaríamos ya para la siguiente porque ahorita no me alcanza. Tendremos que esperar a que llegaran ellos, vender cosas y así, pero entonces ya sabemos, la armería va a estar aquí abajo, después ya pondremos otras cosas, aula va a estar aquí, iremos rompiendo esto. Así que espero que tengan mucha tarde, noche, día, nos estamos viendo y si les gustó, denle un buen like. Chao, chao.